En próximos días el área de seguridad de Petróleos Mexicanos, el Ejército Mexicano, la Policía Federal y el gobierno del estado revisarán los ductos de hidrocarburo que atraviesa Michoacán para detectar tomas clandestinas, informó el titular de la Dirección de Protección Civil en el estado, Pedro Carlos Mandujano Vázquez al precisar que recientemente recibió un oficio del área de seguridad de Pemex para coordinarse con las autoridades y arranquen con los operativos para detectar el robo de hidrocarburos. Para ello informó que el mandatario michoacano autorizó la utilización de helicópteros a fin de que puedan facilitar el rastreo de este delito. Mandujano Vázquez precisó que los estados que registran mayor robo de hidrocarburos son Guanajuato, Querétaro y Puebla. Sin embargo, Michoacán no se encuentra exento y, como ejemplo, citó al municipio de Cuitzeo que incluso afectó el drenaje de la población. Dijo que se encuentran atentos y en espera de que arribe el personal de Pemex para revisar todos los posibles lugares donde puedan registrarse tomas clandestinas.